Shambha शम्भ य शम्भ शम्भ महा र्वेश्वराय शम्भा शम्भ

शम निकले मारियो मार घाव नहीं तन पे जिन लगा जिन जाना है भाई कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जाना माना है भाई गगन की ओट निशाना है भाई दाहिने सू चंद्रमा है तिन के बीच छिपाना है भाई गगन की ओट निशाना है ए

Namaskaram a todos. Un poco temprano en la noche. Vemos que algunas ranas están cantando. Eso me recuerda. Una vez sucedió. Estoy esperando el cuac. Una vez sucedió un conejo. Estaba correteando. En primavera, ya sabes. Loco como una libre de marzo. Pero luego escuchó a una rana haciendo llamadas desesperadas. Como si hubiera una pandemia. Entonces el conejo se puso a investigar. ¿De dónde está llamando? Entonces encontró un agujero en el que la rana estaba sentada. Y entonces el conejo le preguntó, ¿qué haces en este agujero? ¿Por qué estás gritando? La rana dijo, me caí en este agujero. No puedo salir. El conejo dijo, solo aguanta, yo iré a conseguir una escalera para ti. Así que salió a buscar una escalera. Sabes, las escaleras no siempre están simplemente disponibles. Tienes que ir a buscarlas incluso en el centro de yoga. Si quieres una escalera, la mayoría de ustedes no saben dónde encontrarla. Porque no queremos que se suban a los tejados. Las escaleras siempre se guardan. De cierta manera. Así que después de un tiempo tomó la escalera y regresó. Pero encontró la rana ya estaba sentada fuera del agujero. Entonces el conejo preguntó, ¿cómo saliste? Bueno, después de que te fuiste, una serpiente entró en el agujero, así que salí. Hace un momento estaba hablando con la Confederación de Grupos Industriales del país. Todo el mundo está muy aprensivo porque estos no son tiempos fáciles para tú estar dirigiendo un negocio o una industria porque siempre hay incertidumbres en cualquier actividad grande. Pero ahora mismo hay demasiadas variables y demasiada incertidumbre. Así que hay problemas genuinos en el campo de cuestiones financieras, cuestiones humanas. En el sentido, tienes tus empleados, miles de ellos. Si les pagas, sin trabajo te irás a la quiebra. Si no les pagas, su vida se pondrá difícil. Puede que no sobrevivan este mes o dos, pero si pagas todo el dinero ahora, incluso si vienen a trabajar después de que este confinamiento haya terminado. Lo que sea que fabriques, lo que sea, ya sea un automóvil, o un teléfono, o ropa, o cualquier cosa, para que el mercado se recupere puede tomar meses. Lo hará. El confinamiento desaparecerá en unas semanas. Pero cuando empecemos a trabajar y producir, el mercado estará muy inseguro. Para que vuelva a llevará a tiempo. Así que todas estas preocupaciones, preocupaciones financieras, preocupaciones humanas, variedades de problemas, préstamos que has tomado, el dinero que le debes a la gente, las cuotas fijas, préstamos bancarios, varias cosas, todo esto les preocupa mucho. Así que todo el mundo, ¿ves? ¿La escuchas? Pero esta perturbación, esta perturbación masiva de todos los negocios, toda la nación, Está pasando por una perturbación, no solo una nación, casi todas las naciones. Desafortunadamente, en algunas naciones la tasa de mortalidad se está desbocando. Estados Unidos desafortunadamente ha cruzado 20.000. Las muertes en el mundo han cruzado las 100.000. Como mencioné ayer, una seria preocupación es que las personas que se infectan y luego resultan negativas vuelven a resultar positivas. Hay casos en los que, por ejemplo cerca de Mysore, cierta empresa farmacéutica recibió paquetes de China. En este momento China está tratando de revivirse después de casi dos meses y medio de confinamiento. Y están impidiendo la entrada a todos los extranjeros, como otros lo estaban haciendo, impidiendo la entrada a los chinos, creyendo que es en el resto del mundo, no con ellos. Pero esta persona abrió este paquete. En 24 horas tuvo algo de fiebre. Ahora en esa industria, 20 personas están infectadas. Resultaron positivos. Así que desde entonces todo el mundo está con los pelos de punta, porque todos creían. En un paquete de cartón, el virus. Se mantendrá vivo solo de cuatro a seis horas. Pero este paquete salió de China hace 72 horas. Y aún así los infectó. No sabemos si vino de China, o pasó por algún otro puerto, o tal vez aterrizó en Chennai y allí lo agarró. Nadie lo sabe, nadie es capaz de rastrear esto. Sea como sea, ahora las preocupaciones se multiplican. Con estas preocupaciones multiplicándose, las personas que tienen inversiones, las personas que tienen negocios e industrias que dirigir están profundamente preocupadas. Y las situaciones geopolíticas están cambiando rápidamente. ¿Quién llegará a la cima? Se ha convertido en una gran pregunta. Y muchos reajustes se están haciendo en silencio. ¿Cuánto tiempo estarán en silencio? ¿Cuándo estallará en la superficie? Muchos, muchos, muchos problemas. La actividad humana se ha vuelto tan compleja. Pequeñas perturbaciones la desviarían. Pero ahora esta es una perturbación grave. Pero esto también es una posibilidad. Cuando hay una perturbación, hay una posibilidad. Así que una serpiente ha entrado en el agujero. Saltarás del agujero de alguna manera, porque tu vida depende de ello. Así que este es un momento para que los seres humanos se equipen para estar en la velocidad más alta. Todo el mundo, sea cual sea el tipo de actividad que hagamos, es importante que estés en la velocidad más alta porque la forma en que estabas haciendo las cosas en el pasado puede que no funcione dentro de seis meses. Puede que no funcione. Para una nación, para una gran industria o negocio, pequeñas industrias y negocios, empresas individuales y personas individuales e instituciones, la forma en que hemos estado funcionando en el pasado, si sí, el confinamiento y la perturbación se mantienen por tiempo suficiente, muchas de las cosas que conocíamos como instrumentos de éxito pueden no tener sentido. En los próximos seis meses es posible. Ya sea que vayamos tan lejos o que nos recuperemos antes de eso, nuestra esperanza es que nos recuperemos antes de eso. Pero es muy posible y ya nadie descarta la posibilidad porque nadie es capaz de predecir. Ahora los científicos chinos que han estado estudiando esto, ahora dicen la distancia que el virus puede recorrer. Es de cuatro metros, no de dos metros, como decían al principio. No hay suficiente espacio en el mundo para 7.600 millones de personas con cuatro metros de distancia entre ellas por todo el lugar. La mayoría de los hogares no son suficientes para que cuatro a cinco personas que haya en una familia mantengan una distancia de cuatro metros. Y ahora dicen, en las superficies metálicas, Pueden vivir mucho más tiempo. Antes decían que hasta 12 horas pueden vivir. Ahora dicen que pueden vivir hasta 72 horas. Especialmente en los suelos del hospital han encontrado donde están los pacientes infectados con el virus. El suelo del hospital es un semillero de infección. Así que todo el personal médico lleva trajes, equipos de protección, gafas, pero parece que son sus zapatos los que llevan la máxima... Infección de virus afuera del mundo. Pero no se están cambiando los zapatos, generalmente se dejan los zapatos. Solo unos pocos se cambian de zapatos, todos los demás se cambian los trajes y las máscaras faciales y todo, pero los zapatos llevan todo. Así todos los días están surgiendo cosas nuevas, porque esto es algo nuevo. Nadie sabe con claridad exactamente qué. Así que a medida que esta información llega, más confusión, más miedo y más pánico por todas partes. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Nos va a destruir completamente? ¿Qué va a pasar? Sí, seguro. La forma en que hemos estado haciendo negocios, la forma en que hemos estado llevando a cabo muchas cosas, muchos aspectos de ella pueden, dependiendo de cuánto tiempo dure, pueden llegar a su fin. La forma en que hemos conocido las cosas, cuáles son nuestros medios de éxito, esos medios pueden ser irrelevantes en tres a seis meses, dependiendo de lo que haga, de cuánta gente mate. Ahora mismo, por lo que sabemos, lo único seguro que sabemos es que, bueno, un tigre lo cogió, algunos perros lo cogieron, pero... Dicen que no tienen suficiente infección para pasárselo a alguien más. Tienen infecciones leves. Así que, en gran medida, es solo el ser humano quien es el portador. Así que, una cosa que sabemos con certeza es: manteniendo suficiente distancia, podemos salir de esto como una anormalidad menor para nuestra generación. Cien mil personas no es algo muy menor, pero considerando la. Posibilidad de la calamidad inminente, 100.000 personas se consideran algo menor en el mundo de hoy, en la situación actual más bien. Así que ahora la serpiente ha entrado en el agujero. Todos necesitan saltar a su máxima capacidad, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, donde quiera que estén, lo que sea que estén haciendo en su vida. Deben llegar a su máxima capacidad. Este es el momento. Este es el momento de tu vida en el que lo mejor de ti tiene que salir. Como ser humano, como persona trabajadora, como cualquier trabajo que estemos haciendo, cualquier negocio que estemos haciendo. Debemos salir lo mejor posible porque ahora la serpiente está en el agujero. Si nos saltas, es tu fin. Bueno, no estoy tratando de dibujar un cuadro sombrío. Esta es la realidad en la que existimos. Sea que salgamos victoriosos, que miremos hacia atrás, con orgullo de cómo salimos de esto, o que miremos hacia atrás, con una decepción total y deprimente de lo que somos y de lo que nos ha pasado, depende simplemente de la distancia que mantengamos. Cuatro metros. Mientras mirábamos esto ayer, esto, todo esto de inculcar el sentido de competitividad desde un niño de guardería. En todas partes quiero ser el número uno, quiero ser el número uno. Esto puede ser enormemente prejudicial en una situación como esta. Esto necesita una acción muy cohesiva, no una acción competitiva. Una acción muy cohesiva se necesita de la humanidad en este momento. Si competimos el uno con el otro, bueno, ambos podemos irnos. Así es como es. Por lo tanto, tenemos que deshacer la tonta educación que se te ha metido en la cabeza, que siempre debe ser el número uno, el número uno, el número uno. Número uno también debe ser el número uno para irte. Sí si siempre piensas que todo es una carrera la vida misma es una carrera por supuesto debes llegar a la meta primero el virus te ayudará esto es muy importante que deshagamos esta tensión que hemos creado en nuestra cabeza queremos ser el número uno si me siento aquí con los ojos cerrados por diez minutos puede que todos se vayan puede que se coman mi comida competencia todo el tiempo. Esto tiene que disminuir. Si tenemos que comportarnos sensatamente en una situación como esta, esto tiene que disminuir. En todo la gente cree que tiene que estar un paso por encima. Esto sucedió. Afuera de la sala de partos, algunos hombres esperaban porque sus esposas estaban de parto en un hospital importante. Shankaran Pillai también en la espera. Su esposa también. Entonces la enfermera salió y se dirigió a cierto hombre y le dijo: Señor, señor Thompson, usted tiene un niño muy sano, acabó de nacer. Así que ese hombre se puso muy feliz. Shankaran Pillai lo miró y dijo: ¡Qué demonios, yo llegué aquí antes que él! Y ya le entregó un niño a él, yo llegué aquí antes que él. Así no es como funciona la vida. Así que este es un buen momento para que corrijamos muchas cosas que hemos estado haciendo mal como sociedades humanas. Este es definitivamente un gran momento para hacer eso. Como dije ayer, si todos nos esforzamos en todos los ámbitos, Físico, mental, emocional y en términos de nuestro trabajo, un 10% de mejora si lo hacemos en estas tres, cuatro semanas que tenemos. Entonces, cualquiera que sea la situación que se nos presente, la manejaremos lo mejor que podamos. Esto es todo lo que podemos hacer como seres humanos. ¿Estamos manejando todo lo mejor que podemos? ¿O. Estamos paralizados por nuestros propios pensamientos, emociones, miedos. Puedes llamarlo miedo, pánico, esto, aquello, tensión. Es solo tu propio pensamiento y emoción enredándote. Cuando hay algo importante que hacer, usaremos nuestras manos para hacerlo o nos daremos una bofetada en la cara. Eso es todo lo que significa. Eso es todo lo que significa. Así que este es un tiempo en que todo lo que tenemos debe ser usado para que nos beneficie y beneficie el mundo en el que vivimos. Estos son tiempos desafiantes. Los desafíos hacen que la gente se eleve. Algunas personas se elevarán, algunas personas se derrumbarán. Desafortunadamente, esta ha sido la realidad. En el mundo actual, donde la comunicación en el mundo es como nunca antes, las tecnologías que nos apoyan, para convertirnos, no en un ser humano, cada ser humano puede hacer el trabajo de 100 personas. Cuando ese tipo de capacidades están ahí, debemos surfear este desafío, no ser aplastados por esto. Si eres un buen surfista, tu sueño sería un tsunami. El tsunami no sería un desastre en tu mente. Estarías soñando con un tsunami para surfear. Eso es si eres un muy buen surfista. Ahora, ahora no soy tan bueno, ¿qué hacer? Ese no es el punto. Todo el mundo debe ser capaz de hacer lo mejor que pueda. Hay situaciones en el exterior, hay impedimentos, desafíos, pero tu propia mente, tu propia emoción, tu propia actitud no debe convertirse en un impedimento y un desafío. Si no eres un desafío para ti mismo, el resto lo manejaremos lo mejor que podamos. Esto, de muchas maneras, unirá a la humanidad, al menos durante los próximos meses. Hay una cierta cohesión, hay un cierto nivel de cooperación. El mundo está pensando más como un mundo que como naciones individuales. Todas estas cosas están sucediendo en el mundo. Debemos usar eso para estar por encima de este desafío. ¿Mm? ¿Preguntas? Esta pregunta es de Damien Casiano. Querido Sadhguru, ¿es italiano? Suena como uno. Querido Sadhguru, me resulta mucho más fácil ver la maravilla en el mundo natural que en la humanidad. ¿Cómo veo en los seres humanos la misma maravilla que veo en el baile del pavo real? Bueno, él es un ser humano, ¿verdad? No, no, estoy pensando si un pájaro está haciendo una pregunta. Bueno, los seres humanos no tienen un penacho tan maravilloso como el pavo real. No lo tenemos. Podemos ponérnoslo, ya sabes. Pero solo está puesto, no es como el penacho de un pavo real. Entonces, es fácil. Ver maravillas en las cosas con las que no tienes que compartir nada. Sabes, hay una cultura entera creciendo en el mundo donde la gente se la pasa diciendo, amo a toda la humanidad, pero no soporto al ser humano cerca mío que está sentado aquí. Es muy fácil amar a Dios, por ejemplo, porque Él nunca viene y se sienta a la mesa contigo. Quizás puedes pronunciar su nombre, pero si se sienta a comer, entonces habrá un problema. Porque nunca viene. Incluso lo que le ofreces, lo tienes muy claro, solo tú puedes comerlo. Sí, sí. Si empieza a comer las ofrendas, se. ¡Puf! Debo decirte, esto sucedió. Esta es una asociación interreligiosa de mendigos. Entonces son solo tres miembros. Un mendigo hindú, un mendigo cristiano, un mendigo islámico. Entonces dijeron, ya sabes, son muy religiosos pero por su condición económica tienen que estar juntos, de lo contrario se pelearían. Así que un día se encontraron debajo de un árbol y entonces el mendigo hindú quería demostrar que es realmente un devoto. Dijo, vean todos los días cualquier dinero y, y demás generalmente el dinero que me llega que viene en forma de monedas y varias denominaciones pequeñas. Escribo un gran Om. Om. Y luego lanzo todo el dinero arriba. Lo que caiga en el Om le pertenece a Shiva. El resto me pertenece a mí. Soy un verdadero devoto. Om es, ya sabes. Cola grande y este y este y este y todo eso. El mendigo musulmán dijo, yo también hago algo similar, pero para nosotros lo sagrado de la luna está en el primer día, cuando es una astilla delgada. Dibujo la imagen de una, ya saben, la luna del primer día. Luego lanzo el dinero. Lo que caiga en la luna le pertenece a Alá. El resto me pertenece a mí. Luego le preguntaron al mendigo cristiano, ¿qué haces tú? Él dijo, yo tomo todo el dinero y lo lanzo arriba. Lo que sea suyo lo cogerá el resto. Así. Es fácil amar a un ave salvaje que está bailando, que es hermosa, porque no pide nada de ti, ni siquiera le gustas en realidad. No piensa gran cosa de ti, ¿has visto cómo te mira un pavo real? No piensa gran cosa de ti. Entonces no hay nada que tengas que ofrecer, no hay nada que tengas que hacer. Puedes solo disfrutar las cosas a larga distancia. Es por esto que, ¿sabes? La gente está ahora llena de amoríos andando en Facebook, TikTok y lo que sea, Instagram y donde sea, porque no tienes que encontrarte con ellos, no tienes que compartir nada con ellos. No tienes que esperar afuera del baño cuando lo están usando. No tienes que pararte en una cola detrás de ellos, nada. Al instante todo. Si no te gusta, puedes desactivarlo y borrar la cuenta. Entonces el pavo real viene, baila, lo amas, se irá. No hay problema. No tienes que alojarlo. Haz una cosa. Mantén el pavo real en tu habitación por tres días. Se cagará por todo el lugar. Y en la noche... Un sonido muy fuerte. Puede que la gente no sepa esto. Todos los días... Se sientan en el techo del lugar donde estoy y comenzarán por la mañana, ¿de acuerdo? Así que mantén el pavo real en tu casa por tres días. Entonces veamos cuánto estarás. Así que los seres humanos son una especie difícil. Eso te incluye a ti. Entonces, ¿no crees estos? Mira, estamos hablando de no tener distinciones de raza, religión, casta, credo, género. Se habla mucho sobre esto. Te lo digo, ni siquiera pongas límites sobre la especie. ¿Por qué? Amo a un mono, pero no puedo amar a un ser humano. Esto significa que hay un problema evolutivo dentro de ti. Amo a los monos, pero no soporto a los seres humanos. ¿Qué significa? ¿No te gusta la evolución? Entonces se ve fascinante un mono que salta por todo de rama en rama. Fascinante. Solo por un día deja tu ventana abierta. En Shivapadam. Algunos monos entraron a tu habitación. Estás acabado. Comerán, rasgarán, cagarán por todas partes, destruirán todo lo que hay allí y se irán. Ahora vienes y dices, ¡Ah, mis queridos monos! ¡Qué trabajo han hecho! No. No funcionará así. Así que, está bien, al menos disfrutas de las aves. Es bueno. Es un. una especie de. Gente llamados ornitólogos, disfrutas de los pájaros. Estudias los pájaros o disfrutas de las aves. Observación de aves. Pero las mismas aves si entran en tu habitación es diferente. El problema con los seres humanos es, te los encuentras en todas partes. Están en tu casa, están en tu oficina, están en todas partes. No están solo bailando en algún lugar lejano. Si estuvieran solo bailando lejos, los amarías también. El problema es, tienes que trabajar con ellos, tienes que vivir con ellos, tienes que manejarlos todos los días. Eso es un problema. Entonces, quiero que entiendas esto. No hay nada malo en que aprecies y ames a un pavo real bailando perfectamente bien. Debes amarlo incluso cuando no está bailando. Eso está bien, pero ¿ves la rana dice ¿Dónde está la serpiente? Cuando hay pavos reales, ellos se comen las serpientes. Cada pocos días traigo serpientes y las dejo en el jardín, pero estos pavos reales se las comen en cuestión de segundos. ¿Te gustan los pavos reales? También me gustan, pero me gustaría que algunas serpientes también se movieran por ahí, pero se las comen todas en cuestión de segundos. Entonces, es fácil. Amar cuando hay distancia. Mira, muchas personas ahora mismo en estos tiempos de virus, ¿de qué se quejan? De sus seres queridos están enjaulados con ellos en la casa. Gran problema. La violencia doméstica ha aumentado, ya sabe, 100%, dicen algunas personas en algunos países. Todo tipo de problemas, todo el mundo está buscando consejo, qué hacer, cómo manejar esta familia. Estas son las mismas personas que extrañabas porque iban a la oficina todos los días. ¿Por qué te has ido tanto tiempo? Pero ahora están en casa y hay problemas. La distancia es una cosa maravillosa. La muerte es una cosa fantástica. Mira, los muertos siempre son amados por todos. ¿Has visto esto? En el momento en que están muertos, de repente, se vuelven dignos de adoración. ¿Por qué no los adorabas cuando estaban vivos? ¿Cómo es que en el momento en que están muertos se volvieron dignos de adoración? En cualquier parte del mundo los pondrán arriba y harán esto, pondrán flores, harán lo que sea. ¿Solo porque están muertos? Cuando estaban vivos, no estabas dispuesto a hacerlo. Cuando están muertos, lo estás haciendo. ¿Eso significa qué? No, no quiero decirlo, ya sabes. Cuando estaban vivos estabas en aprietos con ellos. En el momento en que mueren, los adoras, los extrañas y los amas. ¿Qué significa esto? ¿Lo estabas esperando? Probablemente. Nada bueno, en absoluto. Así que revisemos esto con cuidado. Tu problema es este, que tienes una característica definida de tu personalidad. Estás buscando algo que no pise tu personalidad. Pero los seres humanos, ya sabes, no todos los seres humanos respetan tus límites, los traspasan inevitablemente, algunos de ellos por ignorancia, algunos con intención, como yo, ya sabes. Siempre con intención. Traspasando tus límites. Entonces en el momento que alguien traspasa tus límites, sientes que esa persona es un problema. El pavo real está fuera de tus límites ahora mismo, se ve muy hermoso. Si traspasa tu límite, lo verás también como una gran molestia. Si lo harás, ya sea un pavo real u otra ave, o un mono, o un burro, o lo que sea, desde lejos todo está bien. Entonces ahora mismo hay una distancia entre tú y estas criaturas. Así que lo estás disfrutando, disfruta eso, no tiene nada de malo. Pero lo importante es, si creas una pequeña distancia entre tú y tu propia personalidad, verás que incluso disfrutarás de ti mismo. Y una vez disfrutas de esta persona, verás que todos son maravillosos. Sí. <laughs> No lo estás entendiendo. Estoy diciendo: una vez disfrutas de esta persona, todo el mundo parece fantástico. Puedes disfrutar de todos, porque ahora ves a las personas por lo que son, sin tener un marco en el que deben encajar, no encajan en eso. Es por esto que en India creamos características para un dios, de tal manera es imposible aceptar a ese hombre si estuviera aquí. ¿Sabes un Krishna, un Rama, un Shiva? No puedes aceptar a estas personas. Pregunta a las damas si aceptarán a un Rama como su esposo en su vida. No lo harán. Pregunta, pregúntale si aceptarán a Krishna como su esposo en su vida. No lo harán. Porque es demasiado problema. Pero con seis 6.000 años de distancia, qué maravillosos se ven. Qué fantásticos. Y Shiva, un hombre imposible. ¿De acuerdo? Simplemente cualquier cosa y todo lo que se te ocurra, Él es. Entonces, este fue el carácter de un Dios, se construyó de esta manera, de modo que si puedes realmente mirarlo por todo lo que es y aún así aceptarlo absolutamente y mirarlo con reverencia, si aceptas a Shiva tal como es, no tendrás ningún problema con un solo ser humano en el planeta.

शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ महा